Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y vamos a jugar Poppy Playing Time Morphs, ¿ok, chicos? Vamos a desbloquear todos los skins que hay en este juego. Tenemos que empezar con el primero. Le damos acá clic en Golden Dominus Games. Y vamos a entrar a este grupo de acá, ¿lo ven? Está este grupo y damos en unirse al grupo. Con este vamos a desbloquear el primer skin de Poppy Playing Time, ¿ok? O de Huey Googie, chicos. Ahora ya me uní al grupo y voy a entrar al juego, ¿ok? Y estamos acá en el juego, chicos, ¿lo ven? Ahora voy a revisar que tenga el skin. Voy a poner en shop y está por acá, debe estar por acá, chicos. A ver, veamos, revisamos. Y acá está, chicos, Golden Dominus Huey, ¿lo ven? Está bloqueado, pero me voy a reiniciar para poder ganarle el emblema. Y miren, chicos, acabamos de desbloquear el emblema. Miren, acá está, ¿lo ven? Acaba de salir el emblema, chicos, muy bien. Y esto sigue con candado, creo que está bugueado, pero me lo voy a poner, no hay ningún problema, ¿ok? Este es un poco complicado este skin de acá, chicos, pero pues está todo sencillo si es que hacen lo que les digo. Ahora me voy a empezar a desbloquear los demás skins, ¿ok? Me voy a reiniciar para poder hacerlo. Y nos vamos ahora sí, chicos, vamos a empezar con todo el comienzo y nos vamos a la parte de atrás, ¿ok? ¿Dónde está ese bosque de acá? Tenemos que ir hacia la parte al fondo, ¿lo ven? Ahí hay una manchita blanca. En ahí hay un skin secreto, chicos, ok, es el ángel. Acá hay unas alas de ángel, ¿lo ven? Y tenemos que saltar, ok. Saltamos, saltamos, saltamos. Está un poco raro, a veces no agarra, chicos, así que tienen que intentarlo, miren, ¿lo ven? Es mejor que me pase a mí para que pues no tengan dudas. Y solo tienen que saltar y saltar y saltar. Y ya va a caer, chicos, ya va a caer, estoy seguro que ya va a caer. Y lo tenemos, chicos, ¿lo ven? Ahora vámonos por la segunda que tenemos que ir por acá atrás, ¿lo ven? Vamos por acá atrás, vamos por acá, por ahí hay un panal de abejas, ¿lo ven? Ahí está el panal de abejas y vamos a saltar sobre este árbol. A ver, vamos a saltar por acá con mucho cuidado con nuestro Grackpack, chicos. Acá está, lo tengo, ¿lo ven? Tienen que intentarlo también si es que no les funciona en la primera. Y ahora nos vamos por el Fire, ¿ok? O por el Huey Googie de fuego. Y tenemos que ir a esta fogata de acá, donde está esta fogatita de acá. Saltamos y nos metemos al fuego, ¿lo ven? Y ya tendríamos otro skin. Ok, muy bien, tenemos el Huey Googie de fuego. Ahora nos vamos por el unicornio, que es entrando a la juguetería, ¿ok? Vamos entrando por acá, vamos corriendo, corriendo. Y pues ya estamos acá, chicos, miren, ya estamos por acá y ahí está el unicornio. Ahora tenemos que subir para que vean cómo lo agarramos. A ver, está un poco complicado también, tienen que intentarlo. Pero se logra, chicos, así que pues vamos a intentarlo rápido, rápido, para desbloquear todos los skins de Huey Googie. Acá otra vez, y a ver, no, nada, chicos, una vez más, por acá tienen que ponerle, y ya salió, chicos, lo tenemos, muy bien. Ahora tenemos que irnos por el sus, ok, vamos por acá al fondo, hacia la izquierda, y vamos por el Among Us, chicos. Acá está Huey Googie Among Us. Lo tenemos, chicos, wow. Y lo mejor de todo es que cuando tengamos estos skins de acá, chicos, en el juego, pues vamos a poder matar a los demás compañeros. Ahora nos hemos metido acá donde está este salón de Huey Googie, chicos. Como acaban de ver, me teletransporté acá. Y cogemos la regla de este Huey Googie, ¿lo ven? Y tenemos a Huey Googie Baldi, chicos. ¡Wow! Y ahora vámonos por acá atrás, donde está esta telaraña de acá. Telaraña y saltamos. Y lo tenemos, ¿lo ven? Tenemos otro emblema. Y ahora vamos a irnos por esta parte de acá, al fondo, ¿lo ven? A la izquierda, a la mano derecha del Huey Googie, chicos. Acá en el medio hay un portal secreto, es una entrada en este foco, ¿lo ven? Tenemos que subir y tenemos que desbloquear el siguiente skin, ¿ok? Acá nos subimos y lo tenemos, ¿lo ven? Lo logré la segunda, tienen que intentarlo varias veces, ¿ok? Ahora vámonos por el siguiente skin que está acá al costado, ¿lo ven? Acá al costado en el siguiente foco, chicos, en este foco de acá. Y tenemos que seguir subiendo. Acá si hay una entrada secreta, tenemos que subir por arriba del foco. A ver, voy a intentar por acá. Tienen que intentarlo muchas veces, como les dije, pues es mejor que yo también así me equivoque para que ustedes también sepan cómo hacerlo, ¿verdad? Les explico mejor y por acá arriba creo que sí lo logro. A ver, veamos. Y nada, una vez más, vamos por acá arriba y ya lo tengo, chicos, ¿lo ven? Van a entrar acá y luego tienen que pasar con el Grackpack. Lo ven, es una entrada bien pequeña, pero tienen que picarle con el Grackpack para que puedan ingresar. A ver, tienen que acomodarse y tienen que buscar por ahí en el suelo, creo. A ver, por acá no cabe, no llega, por acá tampoco. Y por acá creo que, chicos, por acá tampoco, por el suelo, en el suelo y van a jalarlo, ¿ven? Y estamos adentro. Ahora vámonos por acá de frente, hacia la izquierda. Por ahí hay una corona de dominó, chicos, ok. Acá está, que es el Plumber. A ver, vamos, ¿cuál es este de acá? Vamos, saltamos, saltamos y tenemos otra medalla, ¿lo ven? Tenemos el Hacks, chicos, el Hacks. Ahora vámonos por el Plumber, ¿ok? Oh, que es el Mario Bros, creo. Vamos a ver por acá, chicos. Creo que es el Huey Googie de Mario Bros. A ver, vamos, nos metemos acá atrás, ¿lo ven? Y ahora saltamos por este Mini Obi y saltamos, saltamos, saltamos. Seguimos saltando, chicos, con el lobby con mucho cuidado. Es un poco sencillo, pero deben saltar con mucho cuidado, ¿ok? Acá está más delgado y saltamos rápido. Y tenemos el gorro de Mario Bros, chicos, que sería el Plumber, como dice acá.
Y ahora vámonos de nuevo al mismo lugar, ¿ok? A la juguetería central donde está el Huigugi. Y tenemos que desbloquear el Axolotl, ¿ok? O el ajolote, chicos. Acá nos vamos al fondo, como están viendo. A la derecha y vamos hacia el fondo. Acá hay una piscina, ¿lo ven? Acá está la piscina y vamos a encontrar nuestro ajolote, chicos. A ver, vamos a entrarnos por acá. Nos metemos acá abajo y entramos hacia la piscina. ¿Lo ven? Ahí está el Huigugi Axolotl o ajolote, chicos. Muy bien. Y ahora nos vamos al cuarto de abajo, al siguiente, donde están todos estas repisas o estas cajones, chicos, estos casilleros. Y nos metemos acá, lo ven, donde está este póster de Kissimissi. Y nos vamos a entrar a este pasaje secreto. Seguimos avanzando y vamos a buscar por acá. Ahora nos damos un clic acá en este lugar amarillo. Nos ponemos al filo y saltamos hacia arriba con mucho cuidado. Acá en la parte de arriba. Y vamos a encontrar esta Kissimissi, que es Nice Penny, chicos, ok. Ahora vamos a desbloquear el de Boyfriend. Acá arriba subimos, es una entrada secreta y lo tenemos, ¿lo ven? Acá vamos a cogerlo, a ver, veamos. Nos movemos y ya está, chicos, ¿lo ven? Está un poco raro, pero se va a lograr si es que se mueve mucho. Ahora vámonos por el siguiente lugar, acá al comienzo. Y vamos acá atrás, chicos, acá atrás, miren, es en acá mismo, pero vamos a regresar. Y está acá atrás, hay como un ojito pequeñito. Y tendríamos el Tickle Me Huggy, ¿ok, chicos? Ahora vámonos por el siguiente, que sería acá, donde están estas cajas de acá de cartón. Y vamos a entrar acá, apenas entrando a la izquierda. Hay otro skin secreto, ok, a ver, otro emblema, subimos por acá, saltamos con mucho cuidado. Y miren nada más, chicos, tenemos el Huigugi Noob, chicos. Acá, con este de acá nos paramos acá y tenemos que movernos. Les dije que a veces no funciona, pero esta red es sencillo, ¿lo ven? Si se mueven un poco va a funcionar, acá está el Noob Huggy. Ahora vámonos acá al fondo, a la segunda caja, acá. Ahí está, muy bien, subimos y vamos a encontrar el Huigugi Rey. Acá está el Huigugi King. Ahí está, chicos, tenemos otro skin del Huigugi y ya está. Ahora vámonos por el siguiente, que sería detrás de las cajas, que es el Evil Penny. A ver, acá está, chicos, acá está, ¿lo ven? Tenemos otro skin secreto. A ver, tienen que moverse y ya va a funcionar, ¿lo ven? Ahora vámonos por el Grinch, que está también a la entrada donde aparecemos acá. Retrocedemos ahí arriba, ¿lo ven? Y el brazo no llega, así que tienen que hacer un truquito que ves por un costadito, ¿lo ven? Ahí, un costadito y va a saltar el impulso. Y nos hemos impulsado y lo logramos, chicos. Muy bien. Ahora vamos al siguiente lugar de este juego, que sería la fábrica, chicos. Nos teletransportamos y bajamos acá a la fábrica de los juguetes. Muy bien. Y entrando vamos a ver de frente como una televisión, ¿lo ven al fondo? Hay un televisor y pues allí también hay otro emblema secreto y vamos a desbloquearlo, chicos, ¿ok? Es el Ink Huggy, así que pues tenemos el primero y ahora vámonos por el Huigugi Ninja. O acá abajo, chicos, tienen que bajar acá abajo también, acá hay otro emblema secreto, ¿lo ven? Acá está el Huigugi también, acá tenemos otro Huigugi, que es el Evil Huigugi, creo, me parece. Saltamos otra vez, chicos, porque como les dije, está un poco raro, a veces no se logra la primera. Y tenemos el Evil Huigugi. Ahora vámonos por el Frozen, ¿ok? Acá nos teletransportamos a la juguetería y retrocedemos, chicos, retrocedemos para atrás. A ver, miren, tienen que voltear y acá está. Hemos retrocedido y acá hay otro Huigugi, ¿lo ven? Acá hay un hielo y saltamos y tenemos el Huigugi congelado, chicos. Muy bien. Ahora vámonos por el así se llama, creo, este de acá, chicos, es que está en la tubería, me parece. A ver, por donde dice Make, a ver, acá. Este es el diablo, es un trinche de diablo, creo, chicos. Tenemos que intentar subir por acá, miren. Subimos y ya estamos acá arriba. Me pongo en primera persona para poder ver. Y me volteo a la izquierda, luego vamos de frente. Y está, chicos, el trinche del diablo, ¿lo ven? Tenemos el Huigugi demonio, acá está Demon Huigugi. Muy bien, chicos, tenemos este Huigugi. Y ahora vámonos por acá atrás de esta máquina roja. Voy a ir por adelante para que se guíen, ¿lo ven? Acá está, chicos, detrás de esta máquina. Ahí me sigue acá, en una jula, aquí sí, chicos, tengan cuidado. Ahí está el Tix, chicos, saltamos, que me quiere comer. Cuidado que me quiere comer. Es lo malo, chicos, que te quieren comer los demás amigos cuando están vestidos de Huigugi. Acá saltamos y vamos a obtenerlo, a ver. No, nada, la segunda, vamos a la segunda. Y vamos a ver si se bloqueó. Y lo tenemos, chicos, ¿lo ven? Muy bien, hemos terminado con esta zona de acá. Ahora nos vamos a la flor, ok, acá nos teletransportamos. Y en la flor vamos a buscar el Huigugi con cono en la cabeza. Saltamos a esta baranda de acá y nos subimos acá arriba, ¿lo ven? Subimos acá arriba, tenemos, muy bien, lo tenemos. Ahora vamos a avanzar por acá. Avanzamos hacia el corredor azul, chicos. A ver, por acá, saltamos y bajamos por acá. Y vamos a
ir al Huigugi Ninja primero. Acá está el ninja, chicos. Acá miren, acá hay una ninja, ¿lo ven? Tienen que acercarse y lo van a tener, ¿lo ven? Muy bien, tenemos el Huigugi Ninja. Y ahora vamos a reiniciarnos al comienzo de la flora. Acá está. Y ahora vámonos, chicos, por el Huigugi de Kono. Y tenemos que avanzar por acá, miren. Avanzamos por este camino de acá de la flor. Nos tenemos que acercar a la flor. Acá avanzamos, avanzamos. Y tenemos que subirnos al corredor azul que está cerca a la flor, ¿ok? Pues vamos a saltar por acá. Ahí arriba está, ¿lo ven? Y saltamos por acá. A ver, no llega mi Gragpack, chicos. F, chicos, no llega mi Gragpack. Y vamos a acercarnos más a ver si llega. Veamos por acá si llega y no llega. Entonces tenemos que ir por el rojo, chicos, acá. A un costadito y nos va a llevar arriba, ¿lo ven? Entonces ahora vamos por el azul, por el azul, por el azul. Por acá, igual que el rojo, igual que el rojo al borde. Y ya está, subimos y retrocedemos para atrás, ¿ok? Acá nos encontramos con el Huigugi con la cabeza de Kono, ¿lo ven? Y hemos desbloqueado el emblema, muy bien. Ahora vámonos por el siguiente, chicos, ¿ok? Muy bien, nos vamos a teletransportar de nuevo a la flor. Y tenemos que ir por acá, chicos. Miren, subimos acá, acá. Subimos por igual que el otro Huigugi de ninja. Subimos por acá y vamos a avanzar por este corredor rojo. Y vamos a ir al corredor azul con mucho cuidado, pero a la parte de atrás, ¿lo ven? Y allá abajo, chicos, vemos el bate de Piggy, así que saltamos por acá de frente. Y tienen que tener puntería, ¿lo ven? Ahí está, apenas se vio el bate y tengo ya el Piggy Huigugi, chicos. Acá está, muy bien. Y ahora vámonos por el siguiente lugar, que sería en el último cuarto, chicos, ¿ok? A ver, acá vamos a teleport. Y nos vamos a teletransportar acá, chicos, a estos lugares que parece un hotel, algo extraño, chicos. Y vamos a ir por acá atrás, avanzamos por acá atrás, retrocedemos. Y acá hay una pared secreta, ok, a ver, vamos a avanzar por acá. Y hay un obby que está un poco difícil, chicos, saltamos con mucho cuidado, saltamos, saltamos. Y me caí, lo ven, está un poco difícil, así que voy a intentarlo otra vez. Saltamos, saltamos y seguimos saltando, saltamos. Y está un poco fácil si es que lo hacen despacio, ok. Acá volteamos a la derecha y vamos por el medio, ok, chicos. Vamos por el medio, despacito, y ahora nos pegamos a la pared. Bien pegaditos avanzamos, ¿ok? Pegados y avanzamos, ¿lo ven? No pasa nada, está todo perfecto. Y acá hay una entrada secreta. Miren, acá hay un traje de Huigugi. Vamos a ver qué desbloqueamos. Y acabamos de desbloquear el traje de Sonic, chicos. Sonic Huigugi. Ahora regresamos por acá mismo despacio como volvimos. Porque acá hay otro traje secreto, otro skin, otro emblema. Y avanzamos, retrocedemos por acá. Y tenemos que meternos en esta pared de acá. Miren, acá está la pared. Y vamos a obtener el siguiente skin. Acá hay un obby que es bien sencillo. Y saltamos, saltamos por acá, saltamos. Y seguimos saltando. Y vamos a llegar acá, chicos, ¿lo ven? A Huigugi Tails, dice, chicos, acá. Muy bien. Y tenemos ya el siguiente emblema. Ahora vámonos a ver qué nos falta. A ver, me voy acá al comienzo y acá atrás, chicos. Acá adelante de este cuarto hay como una espada y acá se desbloquea el otro, el último creo que, chicos. A ver, veamos. Y tenemos el Huigugi Tiki, chicos. Acá está, ¿lo ven? Y ahora acá ya tenemos que regresar al comienzo porque, a ver, vamos a ver qué me va a faltar. A ver, veamos. Creo que me faltó el de cebra. Miren, acá, chicos, entramos y a la derecha está la cebra. A la derecha avanzamos a este cuarto donde hay juguetes, pero no hay ni un juguete, solo está la cebra. Así que pues le damos con el Gragpack a la cebra y tenemos el skin de la cebra, chicos. Muy bien, ahora vamos a shop y miren, chicos, tengo todo desbloqueado, ¿lo ven? Tengo todo desbloqueado, solo falta el Dominus que está bugueado, pero sí lo tengo, ¿lo ven? El BC se consigue con Roblox Premium entrando media al juego, ¿ok? Y el TBC Huggy también se consigue con Premium 1 hora, el OBC 2 horas y este es invitando a 2 amigos, ok, el Twin Hit es invitando a 2 amigos. Tienen que ingresar los amigos y pues van a tener el skin, ok, acá les enviamos a los amigos y a ver 2 acá, solo hace falta 2 pero por si acaso 4, ok, muy bien, tenemos a 4. Y luego solo faltarían, chicos, 2 skins que se compran con... Esta también se compra con los amigos. Y faltarían solo 2 que se compran con Robux, ¿ok? Solo es con Robux. Y pues eso sería todo, amigos. Miren, acá está el Cat y acá está el Huigugi. Acá el de arriba, chicos. El de arriba se compra con también Robux. Este de acá, el Nice Huigugi, chicos. Y pues eso sería todo conmigo, ¿ok? Lo ven, es con Robux nada más. Y pues nos vemos a la próxima, amiguitos. Bye, bye.